Hola, muy buenas tardes a todas las personas que se están conectando. Vamos saludando a las personas que están escribiendo nuestro chat. Saludamos a, desde Chiloé, que nos están saludando, Roberto Sánchez, Robert Sánchez, perdón, eh, a Jonathan, saludos. Eh, desde la comunidad Grupos Familiares, Nómadas del Mar, en Punta Arenas. Eh, buenas tardes de la región de Los Lagos. También sabemos que lo están viendo de Atacama y eh, probablemente como va a estar grabada la capacitación, también va a quedar, eh, trans, vamos a retransmitir desde el sitio de YouTube, desde el Ministerio de Medio Ambiente. Así que saludamos y le damos la más de las mayor de las bienvenidas eh, a todos los participantes a este taller. Eh, en breves momentos estamos conectando. Por favor, eh, don Juan Carlos Dasteme, me puede confirmar si están transmitiendo por YouTube. Sí, se está transmitiendo ya. Muchas gracias. Saludamos también a la comunidad eh, Trabumapu Mapu Puyehue. Eh, ¿De dónde nos no están eh, visitando ahora? Ya, vamos desde Punta Arenas. Muchas gracias de la región de los lagos. Ya, ahora, como hemos tenido un poquito de tiempo y en honor a las personas que eh, se han conectado, eh, saludamos también desde, desde aquí a la José de la Dirección de Salud de Pudahuel, eh, desde Valparaíso, Sarronavia. Saludamos a las personas que se siguen conectando a nuestra capacitación del taller para eh, cómo postular a proyectos sustentables para pueblos indígenas del Fondo de Protección del FPA 2023. Este taller recordamos que está siendo transmitido por vía Zoom y a través del sitio de YouTube del Ministerio del Medio Ambiente. Bueno, para dar inicio a este taller, eh, quiero invitar a Carlos Runguranzacón, Leiva, él es nuestro jefe, él es el jefe de la División de Educación Ambiental y Participación Ciudadana del Ministerio de Medio Ambiente y quiere entregarnos un saludo a todos los participantes. Muy buenas tardes, Carlos, ¿cómo está? Hola, Gabriel, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, mi colega, Agustín, veo a mis colegas que hoy ahí, <laughs> que están por, por el otro lado, pero también un gran saludo con mis colegas que están en, en las regiones y bueno los que están en el central y que están todos apoyando acá desde también de ciudadanía y con Juan Carlos así que muchas gracias por todo este apoyo y despliegue siempre es bueno cierto a reconocer este, esta labor y esta labor y bueno en primer lugar obviamente a todos nuestros invitados y invitadas ya que se están sumando en distintas partes del país ya de nuestras comunidades originarias eh, para mí francamente es un honor eh, estar acá eh, porque también representa un área muy importante para el Ministerio de ambiente y también obviamente es una suerte de, también quiero hacer una suerte de agradecimiento a conadi y nos permite también la, la generación de este fondo especial o sea el otro fondo también puede postular cualquiera pero este es un fondo súper especial y que va dirigido a nuestras comunidades originarias y lo interesante también es que también tuvimos le hemos dicho en varios foros pero aquí también corre lo mismo ya en varias presentaciones, eh, se han subió los montos ahí de, de 4 millones a 6 millones. Obviamente, lo, ahí se escapa la inflación, ni de donde seamos, de donde vengamos. Todo el mundo está con este efecto. Y, y no queremos justamente perjudicar la calidad de los proyectos que hemos visto, muchos de ellos los que se han hecho y están ejecutando ahora, de muy alto impacto y obviamente de mucho, mucho interés para nosotros. Y por eso también se han hecho estas modificaciones. De pasar de 4 o 6 millones, yo creo que de una manera va subsanando también y va corrigiendo estas distorsiones que nos genera el mercado. ¿sí? Eh, por otro lado, quería contarle, eh, y también lo va, hablar, lo, lo va a reiterar lo más probable Agustín, el jefe del departamento del FPA, ¿sí? eh, eh, que hay líneas que, de, de trabajo que han seguido eh, mejorando y también flexibilizando. Eh, ha habido todo este FPA es bastante distinto porque. Hay una coconstrucción también con la región. Hay más. Hay un acento mayor de descentralización con Focus Group y esperamos que ahí, quizás, bueno, con más detalle que va, que va, no, quizás lo diga Agustín ya más que yo. Eh, pero las líneas están vinculadas a cambio climático, descontaminación, ciertos temas energético, el tema de biodiversidad, valoración y también los temas de gestión de residuos, entre otros, eh, vinculados a economía circular. Pero lo importante también es el sello que ustedes les pueden dar. Yo tengo un torpedito chiquitito, así que no se imaginen. <laughs> eh, el, el, el sello, ¿cierto?, es que justamente acá se integran con la conmovisión, ¿cierto?, de nuestro pueblo original. Yo creo que eso es sumamente sustancial, ¿ya? A diferencia del otro, que sí podría estar, pero acá se tiene que poder relevar y e complementar perfectamente, ¿cierto? con, con las líneas de este proyecto. Y esa es la finalidad, o sea, es también esa valoración, ¿ya? Que a diferencia de otros proyectos que son más pragmáticos, pero también hay un sentido más profundo, y así lo entendemos también de la comovisión, ¿cierto?, de nuestro pueblo originario en relación con la naturaleza, que es bastante distinta a la comovisión occidental que tenemos, y yo también, uno obviamente trata de ir hacia allá, eh, curiosamente uno como retorna un poco al origen, ¿ya? Eh, y eso eh, también es una respuesta también a nuestra crisis climática. ya No ver a la naturaleza como la vemos eh, y, y como que está el paradigma dominante, sino el paradigma latino latinoamericano, especialmente de nuestros pueblos originarios, donde la naturaleza es su casa y no un recurso. ¿ya? Eh, un recurso así como que se podría, que sin alma, sin espíritu, sin nada. Y eso obviamente hay que ir no Así que yo le agradezco muchísimo el espacio y la instancia ya eh, que estar, ustedes están participando acá eh, y que podamos tener varias postulaciones, ojalá con un equilibrio territorial, sería genial, ¿cierto? Eh, y que y tengamos ciertos proyectos que también nos den ejemplos y de los cuales nosotros, obviamente, como ministerio también aprendemos. Así que eso, muchas gracias por el espacio y poder saludar. Y muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, por tus palabras. Ahora eh, creo que... Eh, eh, invitar también y presentarle a Agustín de Negri, el jefe, el jefe del Fondo de Protección Ambiental, y también ha querido estar presente y saludar a todos los participantes eh, en este taller. Agustín, buenas tardes. Hola Gabriel, buenas tardes. Eh, sí, efectivamente, sumarme a las palabras de, de, de bienvenida de, de Gabriel y al saludo de Carlos eh, para nosotros es muy valioso poder contar con ustedes sobre todo que muchas comunidades o asociaciones aquí presentes eh, se conectan desde lugares bastante remotos a veces con dificultades de, de, de conectividad de señal tal vez muchos de ustedes tuvieron que hacer algún esfuerzo de movilización de movilización en el fondo acercarse a algún lugar tal vez más urbano algún lugar donde probablemente ese punto eh, que sí tiene algún grado señal así que agradecerle el esfuerzo ojalá que esto sea provechoso para ustedes en ese sentido y también darle la bienvenida a, a, a aquellas organizaciones o a aquellas personas que en este minuto se conectan al, o se vinculan al FBA por primera vez. Para nosotros, eh, que ya como un fondo ya consolidado, con 20, este es nuestro fondo concursable número 26, eh, para nosotros que ya tenemos una, entre comillas, red de usuarios bien consolidada. Es muy emocionante que todavía incluso tengamos un, un público nuevo y a ellos les queremos también dar especialmente una, una cordial bienvenida a, nuestro, a nuestra familia, a nuestra familia FBA. Tal como decía también Carlos, eh, sumarme también al agradecimiento de, de poder realizar este, este concurso de la mano con Conadi. Esto se genera gracias a que tenemos un convenio de colaboración que se firmó en 2012 por primera vez, se firmó en 2011, se ejecutaron en 2012, así que ya se ha ejecutado alrededor de 10, vamos ya a los 11, 12 años. Así es que es algo bien potente que, que tiene relación con la forma en que los distintos sectores públicos, o sea, los distintos servicios del sector público, bien digo, se coordinan para trabajar y potenciar temas en conjunto. Así que eso también es algo que en este minuto nosotros estamos eh, fortaleciendo. Y como decía Carlos también, eh, reforzar que para este año se hicieron hartos ajustes que tienen que ver con la forma en que estamos viviendo. Eh, sí, el tema de los montos es algo súper relevante, obviamente, la forma en que el alza de los costos de la mano de obra, la, eh, los materiales, las distintas eh, o las escasez que puede haber en algunos lugares, hace que sea todo esto un poquito más caro, así que ahí tuvimos que hacer algunos ajustes en los montos respecto al año pasado. Por otro lado, eh, los hábitos asociados a la pandemia en sí nos ha forzado también a hacer algunos ajustes eh, en la simplificación de procesos, cosa de poder eh, hacer más abordable la postulación, más fácil, más simple. Eh, y eso también tiene que ver con la reducción de concursos. Antiguamente eran seis concursos, este año tenemos tres. La simplificación también en las líneas temáticas, que antes eran como más encasilladas, más. Más, tal vez más rígida, este año son más flexibles y eso permite, por otro lado, trabajar todo lo que es la creatividad, la innovación y la posibilidad de trabajar en el caso de ustedes también, tal vez cosas que se asocien más a su cosmovisión o la forma en que desde sus distintas eh, culturas se abordan las temáticas ambientales en sus distintas comunidades. Así que eso, eh, la presentación que van a ver ahora está preparada con, con mucho cariño, pensando especialmente poder resolver o anticiparse algunas dudas que ustedes puedan tener respecto a la postulación. Tal vez muchos de ustedes ya revisaron las bases, así que espero que esto pueda complementar de alguna manera las dudas que ya puedan tener. Así que los dejo ahora con, con Gabriel, que, tiene, que ya es experto en, post, en esta presentación. Ya. Esta es la, Mucha. Creo que es la, la cuarta o la quinta vez que le toca, así que ya sí. está súper afinada, así que van a tener la mejor presentación ustedes. <laughs> Muchas gracias, Agustín. Eh, quisiera hacer un alcance y pedirle eh, las disculpas correspondientes a la señora Leticia. Eh, me acaba de mandar un chat y eh, dije algo erróneo y quiero pedir las disculpas a todos los pueblos, porque me refería a mis pueblos, y lo que dice la señora Leticia tiene razón, no son míos. Eh, entiendo que eh, son pueblos eh, que, que no pertenecen a alguien en particular, están y tenemos que respetar y tienen todo mi respeto. Así que, por favor, señora Leticia, muchas gracias por eh, el chat que me acaba de enviar. Eh, ahora, eh, efectivamente, vamos a compartir eh, la presentación. Voy a presentar a Teresa Silva, que va a ser la persona que va a exponer en este momento. Eh, Teresa Silva, ella es... Eh, la, en la contraparte de lo, del proyecto del Fondo de Protección Ambiental de lo, del concurso eh, dirigido para pueblos indígenas. Y, pero antes eh, de ellos, voy a hacer unas recomendaciones para las personas que están conectadas en, eh, en, por la plataforma Zoom. Eh, tenemos eh, en la parte inferior, efectivamente, dos tipos de chat. Tenemos uno, el chat para preguntas y respuestas y lo otro para saludos y comentarios. Así que, por favor, a todas las personas que tengan dudas y eh, con preguntas dirigidas al taller, eh, solicito que los realicen por ese eh, chat y porque es mucho más sencillo y más fácil poder responder. Eh, y los otros son saludos generales y por el comentario del chat. Entonces, ahora dejo a Teresa Silva. Eh, por favor, te pido, Teré, que compartas tu pantalla y que podamos empezar a hacer la eh, exposición del taller eh, de cómo postular a el Fondo de Protección Ambiental 2023. ¿Teré? Sí, se, eh, está bien. Compártelo en, en pantalla amplia, por favor. Y eh, tienes tu micrófono en silencio. ¿Ahí sí? ¿Se ve bien? Sí. Ok, ya. perfecto. Muchas gracias, Teresa. Hola, buenas tardes. Eh, bueno, después de esta introducción tan, tan, tan buena que nos hicieron tanto la, la jefatura del, del, de la División de Educación Ambiental y el jefe del departamento del FPA, vamos a dar inicio al contenido técnico del concurso eh, dirigido a comunidades y asociaciones indígenas. Bueno, primero que todo, comentarles que el Fondo de Protección Ambiental es el primer fondo concursable de carácter nacional con que cuenta el Estado de Chile y financia proyectos orientados a la protección o reparación del medio ambiente, el desarrollo sustentable, la preservación de la naturaleza y la conservación del patrimonio ambiental. Las bases y las postulaciones las bases y las postulaciones eh, ustedes podrán ingresar al, al link fondos.mma.gov.cl, donde aparte de encontrar las bases de los, del concurso dirigido a pueblos indígenas, también están el resto, los otros dos concursos que componen los tres concursos del Fondo de Protección Ambiental del año 2023. El calendario del concurso es mucho más extenso de lo que nosotros estamos mostrando en esta en esta pantalla. Sin embargo, aquí están las fechas más relevantes. El inicio de la postulación comenzó el 23 de agosto y hay un periodo de consultas a las fases que es desde el 24 hasta el 7 de septiembre. Durante este periodo ustedes pueden hacer todas las todas las eh, consultas a la normativa que rige el concurso, ya sea las bases, los manuales de funcionamiento los anexos, etcétera, etcétera. Y la postulación, o sea, perdón, la respuesta a todas las consultas se va a publicar el 14 de septiembre. El cierre de las postulaciones es el 11 de octubre a las 2 de la tarde. Y acá tiene que tener... Harta atención porque el sistema se cierra a las 14 horas. Si ustedes están trabajando su, su proyecto y no alcanzaron a pinchar enviar, el proyecto, aun cuando ustedes lo hayan finalizado, no va a, a ser parte de los proyectos que ingresaron a la, al, al concurso. Y la publicación de los resultados va a ser el 26 de enero del 2023. Las consultas a las bases de este concurso en particular tienen que hacerlas al correo fpa.pueblosindigenas@mma.gov.cl. ¿Cuál es el objetivo de este concurso? Contribuir a mejorar la calidad ambiental del territorio, sensibilizando a la ciudadanía a través de la valoración del entorno y la educación ambiental, incorporando la cosmovisión de los pueblos indígenas. A este concurso solamente pueden postular comunidades o asociaciones indígenas que se, que se encuentren inscritas en el Registro Nacional de Comunidades y Asociaciones de la CONADI. Estamos realzando también que tenemos postulantes estratégicos que van a tener una valoración positiva siempre y cuando la comunidad o la asociación esté presente. En, en alguno de los comunas de Huasco, Puchuncaví, Quintero, Coronel, que corresponden al programa de recuperación ambiental y social, o aquellas comunidades y asociaciones que estén presentes en zonas de rezago. En la página web fondos.mma.gov.cl, ustedes van a tener toda la información respecto de cuáles son las zonas de rezago y qué es el programa para la recuperación ambiental y social PRAS. El monto de financiamiento para los, para los proyectos que se postulen a este concurso es de 6 millones de pesos. No se permite fragmentar ese monto, o sea, ustedes no pueden postular por montos menores a 6 millones de pesos. Tienen que ajustar la propuesta de proyecto a esos 6 millones, eh, 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 perdón, a esos 6 millones en los ítems eh, de gastos de personal, gastos de operación y gastos de inversión. Las líneas temáticas con las que cuenta este concurso son cuatro. A diferencia de los últimos dos o tres años, si es que ustedes han postulado al FPA, se postulaba a, a productos definidos. Este año volvemos con la eh, dinámica de postulación a través de líneas temáticas en donde ustedes nos tienen que presentar la propuesta de proyecto en función a la problemática ambiental que se quiere, eh, que se quiere abordar. Y las líneas temáticas son... Cambio climático y descontaminación ambiental, economía circular y gestión de residuos, eficiencia hídrica y energética y valoración y conservación de la biodiversidad. En las fases, ustedes encontrarán los ejemplos de proyecto para cada una de estas líneas. Muchas veces las organizaciones tienen claro cuál es el problema, pero se pierden un poquito en la orientación de dónde postular el proyecto que quieren. En función a esto, nosotros hemos establecido varios ejemplos de proyectos. Por ejemplo, para cambio climático y descontaminación ambiental, los tipos de proyectos que pueden postular ahí son proyectos enmarcados en ejes estructurales de planes de descontaminación ambiental regional, proyectos relacionados con el uso eficiente de la leña, acciones que contribuyan a la prevención y reducción de gases a la atmósfera, elaboración de material educativo sobre contaminación atmosférica y o cambio climático recuperación de espacios para mejorar la calidad ambiental de los territorios, programas de arborización urbana para combatir la contaminación atmosférica, etc. Para la línea temática de economía circular y gestión de residuos, algunos ejemplos de los proyectos son eh, reciclar manejo de residuos sólidos domiciliarios e implementación de puntos verdes, reciclar residuos orgánicos mediante técnicas de la hombricultura, compostaje... Reutilizar, reutilización y la economía circular, reparación de textiles, accesorios, muebles, etc. Campañas para promover el uso de bolsas, envases y contenedores reutilizables, tales como lleva tu vaso, lleva tu bolsa, etc. Para la línea temática, eficiencia hídrica y energética, los ejemplos de proyectos tienen que ver con eh, proyectos relacionados con la optimización en el uso, gestión y consumo de la energía. Usos de energías renovables no convencionales, tales como eólica, solar, biomasa, hidráulica. Ahora, ojo que por el monto de estos proyectos, que es un monto de hasta 6 millones, todos los proyectos van a ser de carácter demostrativo. ¿ya? Eh, sistema demostrativo respecto a mejoras de aislación térmica en espacios comunitarios, proyectos para el ahorro y uso eficiente del agua, por ejemplo, recolección de aguas lluvias, sistemas de atrapa atrapanieblas, reutilización de aguas grises. Etcétera. Y finalmente, la cuarta línea temática que es valoración y conservación de la biodiversidad, en donde se pueden presentar proyectos tales como protección de poblaciones de especies nativas amenazadas o control de especies exóticas invasoras, acciones para promover el conocimiento y valoración de la biodiversidad del entorno local, mejoramiento y o construcción de infraestructura para sitios de alto valor natural reproducción de especies nativas, por ejemplo, en invernaderos, en viveros, etc. ¿Cuáles son los requisitos de los proyectos? Todos los proyectos deberán incorporar en su diseño, formulación y ejecución actividades de educación ambiental. O sea, la, las actividades de educación ambiental tienen que, es un eje transversal a todos los proyectos que ustedes postulen. Todos los proyectos también deben cumplir y describir en el formulario de postulación los siguientes requisitos. Problema ambiental. Y aquí hay que hacer énfasis porque es, se espera que se enfoquen en un solo problema ambiental, ¿ya? Tienen que identificar el objetivo general del proyecto, tienen que indicar cuál será el resumen del proyecto, las actividades que van a desarrollar para cumplir el objetivo y con eso dar respuesta al problema ambiental. ¿Cómo va a, va a realizarse la participación de la comunidad en las distintas actividades y la permanencia del proyecto en el tiempo? Las actividades del proyecto deben ser coherentes con el objetivo general, deben ser pertinentes a la línea temática a la cual se postula, tienen que aportar a dar solución al problema ambiental y tienen que contemplar un tiempo adecuado para la realización. Y al ser este un concurso dirigido para comunidades y asociaciones indígenas, también se permite y ustedes pueden incluir actividades que complementen el proyecto de acuerdo a la pertinencia cultural de cada pueblo. Y todas las actividades tienen que responder al qué hará, cómo lo hará, quiénes participarán y dónde lo hará. Si el proyecto considera... La construcción de un punto verde, la construcción de un invernadero, la instalación impuesta en marcha de un sistema fotovoltaico, ya sea on-grid o off-grid, o un sistema solar térmico, tiene que cumplir con los requerimientos mínimos establecidos en los anexos 1, 2, 3, 4 y 5 respectivamente. Anexos que también están publicados junto a toda la normativa que rige el concurso FPA. El equipo de trabajo. Puede existir una persona, debe existir una persona que coordine el proyecto, el cual debe tener residencia en la región donde se va a ejecutar el proyecto. Ojo que en el Fondo de Protección Ambiental no se aceptan proyectos de carácter interregional. Todos los proyectos deben ejecutarse en un territorio definido de una región. Pueden contratar también apoyos técnicos y para aquellos proyectos que consideren la instalación y puesta en marcha de sistemas fotovoltaicos on or off grid tienen, tienen que presentar a un instalador certificado por la sec en la fase que, que rigen el concurso existen unos links en donde se puede acceder a equipos certificados y a instaladores certificados reconocidos por la sec los organismos asociados todos los proyectos que postulen al FPA tienen que contar con un mínimo de un organismo asociado que puede ser organizaciones territoriales, funcionales, públicas o privadas, como los municipios, establecimientos educacionales, otras organizaciones sociales presentes en el territorio, empresas privadas o personas naturales. En el Fondo de Protección Ambiental no se solicita un aporte de contrapartida, esto quiere decir un aporte valoriza un aporte en dinero del de resto de, de los organismos asociados, pero sí se pide un mínimo de un organismo asociado. Y se valorizará eh, positivamente cuando de estos organismos asociados sea un municipio SCAM, un establecimiento educa eh, educacional certificado por el SINCAE o el programa Quiero mi Barrio. Para el caso de estos tres tipos de organismos asociados, se debe entregar eh, la carta de compromiso de organismo asociado, que también es, el formato es parte de la documentación que está publicada en la página web. Solo en estos tres casos, el organismo asociado tiene que presentar carta de compromiso. Para el resto, o sea, para la información que vimos anteriormente, el resto de las organizaciones no es necesario presentar una carta para la presentación del proyecto, sino más bien después, si el proyecto queda seleccionado, tiene que ratificar el aporte, pero para esta etapa de presentación no es necesario. ¿Cuáles son los requisitos de admisibilidad? O sea, los documentos que se van a revisar al, al presentar el proyecto para que ustedes tengan la posibilidad de pasar a la, a la evaluación. Primero, el certificado de vigencia de la personalidad jurídica de la directiva de la organización entregado por CONADI, solo los documentos entregados por CONADI, ¿ya? Estos certificados tienen que presentar una fecha de emisión que no supere los 60 días al momento de la presentación del proyecto. Entendemos y sabemos que hay un retraso con la renovación de las directivas, tanto para las comunidades y asociaciones indígenas como para el resto de las organizaciones territoriales y funcionales para la admisibilidad, no se pide vigencia de la directiva, se pide vigencia de la personalidad jurídica, ¿ya? Así que ustedes tienen que presentar el certificado de, de vigencia de personalidad jurídica y pueden postular aun cuando la directiva esté en trámite de elecciones. Ahora, si el proyecto queda seleccionado para la firma de contrato, sí o sí la directiva tiene que estar vigente. ¿Ya? El otro requisito de admisibilidad es la cédula ROL único tributario, el RUT de la organización. Las organizaciones deben tener domicilio legal en la región donde se ejecuta el proyecto. El coordinador del proyecto debe tener residencia en la región de ejecución del proyecto. Y solo quienes consideren la instalación del sistema fotovoltaico on u off-grid deben adjuntar el carnet o certificado de instalador eléctrico de la SEC. ¿Cuáles son los criterios de evaluación? Nuestras pautas de evaluación tienen 11 criterios de evaluación, que son el problema ambiental, objetivo general del proyecto, resumen del proyecto, organismos postulantes y asociados, experiencia de la organización que postula, experiencia del coordinador, actividades actividades de educación ambiental, participación de la comunidad, presupuesto del proyecto y finalmente permanencia del proyecto en el tiempo. También la pauta de evaluación es un documento que está publicado junto con el resto de la normativa en eh, la página web donde están, la, donde están los concursos. Entonces, ustedes pueden acceder a toda esta información. <coughs> ¿Hay un periodo de aclamación o reclamación de la admisibilidad y de la evaluación? ¿Cuándo es este periodo de aclaración o reclamación? Desde el 28 de diciembre hasta el 4 de enero. ¿Cuándo yo accedo a este, a este proceso cuando me queda alguna duda respecto de algún documento que yo entregué para la admisibilidad o algún documento? Algún tema puntual en la evaluación, aquí es la instancia donde yo puedo solicitar, me aclaren por qué, no quedé la, por qué, no, por qué mi proyecto no pasó a la admisibilidad o por qué mi proyecto obtuvo alguna nota o algún puntaje eh, en la pauta de evaluación. Este proceso se hace solo a través del formulario de contacto de la Oficina de Información a la, ciud a la Ciudadanía del Ministerio de Medio Ambiente. Y ojo acá que no corresponde a una etapa para rectificar o complementar información ingresada en el formulario de postulación. Nos pasa muchas veces que cuando las organizaciones están realizando el proyecto en la página web, por ejemplo, la admisibilidad... A veces se equivocan en subir documentos. A veces en vez de, de ingresar el RUT de la organización ingresan, por ejemplo, fotocopias del carné de identidad o del RUT del representante legal, etcétera. Acá nosotros no es una instancia para cambiar documentos o para rectificar documentos, ya es solo aclaratorio y no se recepcionarán aclaraciones o reclamos ingresados por otro medio. Y aquí abajo está el link donde se tienen que ingresar eh, las consultas o reclamos. Bueno, las bases y las postulaciones, como les comenté durante, durante la presentación, están disponibles en fondos.mma.gov.cl. Tenemos también una mesa de ayuda que está, que está atendiendo para el funcionamiento de la plataforma. Esta mesa de ayuda atiende... Eh, eh, llamados y también atiende consultas por WhatsApp a los números que están acá, identificados que son los mismos números que están en la fase y la atención es de lunes a jueves de 9 a 18 y los días viernes de 9 a 17. Es súper importante también que tengan claro que eh, la postulación a través de fondos.cl se realiza a través de la clave única de una persona natural que tiene que estar asociada al, eh, a la organización que está postulando. ya la postulación no se realiza con el rut de la organización, sino que con el rut de una persona natural y con su clave única de acceso digital a los servicios del de gobierno. entiendo que ahora, gabriel, Sí, muchas gracias, Tere, por, por tu exposición. Acabo de contactarme por mientras eh, con Erika Tapia. Erika, ¿te puedes conectar, por favor? Eh, hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Gabriel, buenas tardes. Eh, un saludo cordial para todos los participantes de, de, de este taller desde la región de Antofagasta. Y también quiero agradecer la oportunidad de poder ser parte de, este, eh, de esta jornada, ¿cierto? Básicamente para poder reforzar eh, algunos aspectos eh, y algunas consideraciones al momento de poder eh, ustedes... Eh, tomar la decisión de postular al fondo de protección ambiental. Lo primero es que revisen, analicen cierto eh, la situación de su entorno, de su comunidad, cierto identifiquen las problemáticas ambientales que estén afectando y de esa eh, identificación poder priorizar. Y en función de esa priorización pensar y utilizar este instrumento de gestión que es el Fondo de Protección Ambiental que el Ministerio pone a disposición de las comunidades y asociaciones indígenas para poder dar solución a esta problemática. Y dentro de las recomendaciones, primero, evidentemente, eh, tener en consideración el plazo, ¿cierto? El 11 de octubre a las 14 horas de Chile Continental. Una vez eh, que se cumple con el horario, la plataforma no permite el ingreso de eh, postulaciones. Por lo tanto, la idea es que desde ya empiecen a formular, a construir su proyecto para que puedan tener el tiempo necesario para poder presentar su postulación en la forma que es requerida. Lo, lo segundo, la segunda recomendación tiene que ver con eh, dentro a partir de este taller puedan leer la normativa que está asociada al concurso específicamente yo les recomiendo leer las bases y el manual de funcionamiento además eh, la pauta de evaluación estos tres documentos son muy importantes porque las bases le entregan la información de cómo se desarrolla el concurso el manual eh, de funcionamiento contiene y especifica aspectos tanto técnicos como financieros que les van, a les van a permitir a ustedes tener un mayor entendimiento respecto de cómo funciona el Fondo de Protección Ambiental. Y la pauta de evaluación establece los criterios eh, a partir de los cuales va a ser evaluada la iniciativa. Por lo tanto, ustedes ahí pueden tener una carta de navegación y potenciar la formulación en aquellos. Eh, criterios e indicadores que pueden asignar o pueden eh, significar mayor puntaje para su iniciativa. En tercer lugar, eh, como recomendación, revisen los requisitos de admisibilidad. Hemos hecho un esfuerzo tremendo, ¿cierto?, de poder ir disminuyendo porque en algún momento eran muchos lo, 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 los documentos a adjuntar. Hoy día, eh, tal como lo señalaba el jefe de la división, el jefe del departamento, se ha hecho un trabajo en poder simplificar y poder eh, tener una mayor apertura a este Fondo de Protección Ambiental y revisar aspectos tan eh, pequeños pero que son significativos a la hora de pasar este primer filtro como lo es la etapa de admisibilidad. Por ejemplo, el certificado que acredita la vigencia de la persona jurídica de la comunidad de la asociación tiene que ser un certificado emitido por CONADI. Y lo más importante, debe tener una fecha no superior a los 60 días contados desde la fecha de presentación de la postulación. Muchas iniciativas de repente eh, no logran pasar este filtro de la admisibilidad porque no tienen el cuidado o presentan certificados que son del año anterior o una fecha superior a estos 60 días, ¿ya? Revisen la documentación, digitalicen, revisen de que se pueda visibilizar o que se vea bien el documento y tener la precaución de eh, subir el documento correcto de acuerdo al eh, documento que es requerido. Otro aspecto importante que tiene que ver, ¿cierto? Si eh, la iniciativa o el problema considera algunos de estos eh, elementos que están asociados a un requerimiento específico, como son los puntos verdes, el invernadero, la instalación de sistemas voltaicos, también leer esto, este, estos anexos, ¿cierto? Que les van a dar eh, una pauta eh, que busca finalmente establecer un pequeño est un, un, un estándar en términos del de producto que se va a generar ya esos son como, como recomendaciones eh, importantes. Y lo otro tiene que ver eh, con dar lectura a estos textos de ayuda que van a ir apareciendo dentro del formulario. Un ejemplo, cuando ustedes eh, lleguen al, a la etapa en que tienen que indicar y registrar las actividades que va a contener el proyecto, hay unos textos de ayuda que son claves. Por lo tanto, al registrar la información, ustedes no eh, tienen que hacerlo de acuerdo a las preguntas y en el orden que se está requiriendo. Por ejemplo, las preguntas, y lo veíamos también en la presentación, al momento de detallar o describir de una actividad, simplemente tiene que dar respuesta a las preguntas. El qué hará, cómo lo hará, quiénes participarán y dónde lo hará. Si esta descripción no contiene la respuesta a esta pregunta la verdad es que la evaluación respecto de, de cómo presentan las actividades va a ser menor, ¿ya? Esa es una clave, no, no se compliquen en colocar un gran texto, simplemente eh, preciso y conciso dando respuesta a estas preguntas. De esa manera van a tener, eh, se les va a facilitar eh, el desarrollo y la construcción de este proyecto. Y finalmente... Eh, aprovechar eh, como recomendación utilizar cierto estos recursos que pone a disposición el Ministerio del Medio Ambiente para la eh, solución de problemas ambientales locales y también eh, aprovechar esta plataforma virtual eh, de ayuda que también se ha dispuesto que está en pleno funcionamiento. Recuerden los horarios de lunes a jueves de 9 a 18 horas y los viernes de 9 a 17 horas. Esta plataforma, esta mesa de ayuda, ustedes van a poder comunicarse telefónicamente, van a poder enviar un mensaje de texto a través de la aplicación WhatsApp y con ello van a poder resolver aquellas dudas, inquietudes o problemas que tengan ustedes al momento de acceder a la plataforma e iniciar la construcción de su formulario. Sin más que decir, agradecer la oportunidad y desearles éxito en, en la construcción de sus proyectos y esperando que logren finalmente la adjudicación, me despido desde Antofagasta y le envío un gran abrazo a todos. Hasta pronto. Muchas gracias, Erika, por tus palabras y saludamos en este preciso momento también a todos los encargados regionales que trabajan del FPA. Eh, acompañando y haciendo el seguimiento a todas las eh, organizaciones que postulan. Eh, solamente para revisar los últimos puntos a, a modo de, de, de refuerzo de lo que han planteado nuestros compañeros y compañeras. Eh, en el sitio web fondos.mma.gov.cl, ustedes van a poder descargar... Eh, las, las bases y, eh, y iniciar sus postulaciones. En este momento, el, el concurso Proyectos Sustentables para Pueblos Indígenas pueden iniciar, pinchar en, en, en la ficha. Eh, en la ficha van a poder ver, eh, descargar las bases. Esto es sumen, sumamente importante. Los anexos. Eh, que están como adjuntos a las bases, están acá, los pueden descargar de a uno, y este tema importante, el manual de funcionamiento. Esto es súper eh, relevante, que lo puedan descargar para ver el, lo, lo, en qué se pueden gastar los topes presupuestarios, o sea, los ítems presupuestarios, qué se puede, qué no se puede gastar, e, y, eh, y recomendaciones de cómo va a ser la ejecución del proyecto una vez eh, adjudicado. Adicionalmente, para las personas que, que no han tenido conocimiento o contacto con el FPA, eh, sabemos que cuando se inicia la postulación, los van a redireccionar al sitio fondos.gov.cl. El sitio fondos.gov.cl necesitan registrarse eh, con clave única y donde está el sitio eh, de MMA.gov en el lugar de ayuda, hay unos videos que son específicamente para eh, ayudarlos con respecto a cómo realiza el, a realizar el registro de los datos personales, hacer la relación jurídica de los otros datos, porque debe pues, postular una persona natural con los datos de la personalidad jurídica de la, de la comunidad o de la asociación. Luego inician el proceso de postulación y eh, como es posible que no terminen eh, de... de Ejecutar o de postular directamente un proyecto, eh, pueden retomar e iniciar la postulación. Entonces, les recomiendo que puedan ver estos videos eh, si es que tienen alguna duda con respecto a estas materias, y estos videos van a quedar disponibles en el sitio web fondos.gov.cl. Entonces, agradecemos nuevamente eh, la participación de Erika eh, y el saludo a todos los encargados del FPA a través de la región. Saludamos también a todos nuestros eh, compañeros que pertenecen a CONADI, que también están colaborando con nosotros. Y eh, en nombre del Ministerio de Medio Ambiente, eh, recordar que las postulaciones eh, son hasta el 11 de octubre, a las 14 horas de Chile Continental. Así que, eh, por favor, no olviden presentar con tiempo sus proyectos. Y eh, recordar que la plataforma se cierra a las 14 horas y después no pueden enviar sus postulaciones. Así que agradecemos la participación. Recordar también eh, que mmm, la, esta, esta capacitación va a quedar grabada en el sitio de YouTube del Ministerio de Medio Ambiente y la subiremos posteriormente en el link del fondos.mma.co.cl. Me despido en nombre de todo el Fondo de Protección Ambiental y del Ministerio de Medio Ambiente. Que tengan muy buenas tardes. Gracias por participar. También, eh,